Se estuvo desarrollando después del mediodía. Contanos, Vale, de qué se trata, quiénes estuvieron y bueno, preséntanos los que te acompañan. Sí, se trata de la animación de la colecta anual de Cáritas, acá en el Decanato Diamante. Y bueno, nos está acompañando el padre Javier Murador y Patricia Romero, que está por acá también acompañándonos, así que muy felices. Bueno, padre Javier, ¿oriundo de dónde? Yo soy de Paraná, estoy de párroco en la parroquia San Juan Bautista de Paraná y colaboro en Cáritas Arquidiocesana hace un par de años también. Bueno, ¿y se vincula en esta tarea para organizar algo en particular o cómo es? Bueno, precisamente la colecta anual de Cáritas, que se realiza en todo el país el 8 y 9 de junio. La gente ya lo debe conocer también porque es algo hace mucho tiempo que se realiza. Y bueno, parte de nuestra tarea como Cáritas Arquidiocesana es visitar todas las parroquias de la Arquidiócesis de Paraná, trayéndole todo el soporte material de sobres, afiches para la colecta y compartiendo un rato también de conocer cómo trabajan en cada lugar en particular. Bueno, en un momento en que creo la necesidad está más latente que nunca, ¿no? Sí, lo palpamos a diario y como decíamos hoy con tantos voluntarios de nuestras Cáritas, esto tiene rostros concretos la gente que necesita, ¿no? Pero también Argentina se caracteriza por algo concreto que es cuando aflora la necesidad, la solidaridad también se pone de pie. Así que este año va a estar difícil. No es la primera vez que Argentina la pase difícil y confiamos mucho en la fe y en la caridad de nuestra gente, ¿no? Bien. Bueno, Mirta, ¿qué te ha tocado organizar en esta reunión? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, organizamos entre todos. Muy agradecidos que haya venido el padre con su gente de Paraná, que nos visitan para traer material. Y invitar solamente a que colabore nuestra gente, porque realmente, como dice el padre, en momentos difíciles la gente colabora. Y un año más haciendo la colecta anual. Bueno, eran varias personas las que participaron de esta reunión. Sí, éramos varios, las que podíamos por el horario y bueno, se fijó un día y gracias a Dios sí, nos acompañaron y trajeron el material. Bueno, ¿la entrega de sobres sería ya este fin de semana? No todavía, Valeria sabe más del tema que yo. Bueno, padre, por otro lado, ¿su llegada a Crespo sería únicamente por esta vez o estaría en conexión más permanente? Depende, sí. Concretamente ahora visitamos lo que decimos el interior de la diócesis porque, bueno, Cáritas trabaja de una manera mancomunada, ¿no? Para que la gente entienda, la puerta de acceso directa de nuestra gente necesitada son las Cáritas parroquiales. A la vez están todas asociadas por esta realidad de la iglesia que vivimos en la iglesia diocesana, ahí donde estoy ejerciendo mi servicio de coordinación, si puede decirse así. Y en la otra instancia es Cáritas Nacional, que conglomera las 66 diócesis del país. Entonces, bueno, hoy nuestra llegada es a Crespo, otro grupo fue a Nogoyá. Próximo fin de semana tenemos que ir para Villaguay, La Paz, para llevar este material y recorrer, ¿no es cierto? Después hay otras instancias que hoy ella recordaba, hemos tenido, por ejemplo, en Paraná algunos talleres de capacitación y formación. Siempre el sueño es poder traerlo también, como decimos, al interior de la diócesis, porque por ahí viajar tanto para allá no es tan fácil y por ahí venir con un equipo sería muy bueno. Así que bueno, Dios quiera que sea oportuna otra visita. Bueno, vale, se entregan los sobres, decíamos, ¿en qué fecha? Lo vamos a coordinar en la próxima reunión de Cáritas parroquial que tengamos acá en San José. Seguramente será el fin de semana anterior a la colecta. Calculo que el sábado primero y el domingo 2 de junio estaremos repartiendo los sobres. Bueno, ¿y la colecta duraría hasta qué fecha? Dura todo el mes de junio, pero particularmente ese fin de semana, el 8 y 9 de junio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.